estará muy ronca de tanto oírte llorar. Dirá nunca más de tanto oírte llorar. Y escuchábamos entonces este EP Caníbal, grabado el año pasado. Escuchamos Gritos y lo tenemos aquí a Éter Luz, a su líder, el señor Leandro Leverato, bueno, que está bien acompañado. Pero no solo es un excelente músico, sino también es docente, ha sido profe mío. ¿Cómo andas, Lea? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, gracias ante todo por la invitación. Está bueno para difundirse, que pasen la música y bueno, acá estamos, no sé, ustedes dirán que... Nos encanta tenerlos, ¿eh? Bueno, gracias. Y obviamente la propuesta sigue para cuando quieran venir nuevamente, antes de comenzar la entrevista. Perfecto. Ustedes tienen dos proyectos, Eterluz por un lado y Dúo Leyán. Dúo Leyán, claro, que hacemos toda música popular, tango, de todo un poquito, hay una mezcla, de un dúo de guitarra y violín. Que estás vos y... Y mi señora Ana Ivonne Dirrito. Ahí está. ¿Y por qué Leyán es de Ana? Claro, ah, mira, recién claro. lo relaciono. Claro, guárdatelo para el próximo sábado. Bien. No, ¿por qué sí. Eterluz, la banda? Bueno, es la pregunta del millón, pues, sí. Siempre. En realidad no fui yo el que le puso el nombre a la banda, sino que fue el bajista, el Cuervo. Ajá. Que es el tipo que siempre anda con esas conexiones raras del más allá. Y bueno, teníamos que tocar, era la primera vez que íbamos a tocar. Uh-huh. Y no había nombre. Y cae él con ese nombre así, y bueno, nos gustó, nos llamó la atención, pum, lo pusimos y ahí quedó. Bien. Ahora, el significado es ese, ¿no es cierto? La ¿cómo es? El universo y todas esas cuestiones. Claro, el lugar que ocupa cada cosa. Claro, todo eso. Bien, me decías que lo había elegido el bajista. Uh-huh. En un principio eras vos el bajista. Sí, y... en realidad siempre fuimos el bajista y yo. Y recién ahora, después de 4 años, porque hace un par de semanas cumplimos 4 años con la banda. Uh-huh. Se empezó a consolidar, digamos, con un baterista que va a la par, que es el Keto Osley. Bien, ¿se conocieron todos más o menos ahí a la par en estos 4 años? O... No, al Keto lo conocimos hace un mes aproximadamente. Ah, y ya... O sea, ¿te están conformados realmente? Ahora hace, sí. Hace un mes. Ahora sí. O sea, que puede haber un debut acá de... Ya hubo el... En Demos. En Demos. Hace también un par de semanas, no me acuerdo de fecha. Bien, ¿qué inspira a Eterluz a escribir canciones, a componer canciones? Bueno, lo primero que inspira es la vida, lo segundo es el campeonato de la vida y la carrera de la vida, ¿no? Todo lo que uno ve, lo que uno ve socialmente, lo que uno siente internamente, cómo lo saco afuera. Y bueno, yo creo que la música, por lo menos nosotros, es el canal que nos empuja a decir todas esas cosas. Bien. ¿Cuál sería el mensaje, como decíamos hoy fuera del aire, que quiere dar Eterluz a su público, a su fan? Bueno, el primer mensaje es no rendirse. El Ajá. segundo es buscarse a uno mismo hacia adentro, no hacia afuera, y no darle tanta bola a la sociedad. Ni al dólar, ni a nada de todos esos quilombos que existen. Un poco más de tranquilidad le trae la música sí, al fan. Puede ser. No, ¿sentís que en pandemia... ¿Hubo un cambio en vos a la hora de componer, a la hora de grabar? ¿Te ayudó la pandemia? ¿Te perjudicó la pandemia? No, bueno, sí, en algunos puntos sí perjudicó, ¿no? Como pasó a todos. Pero en realidad a Eterluz lo sacó al frente. O sea, hoy Eterluz suena en todos lados, no solamente acá en el país, sino afuera, gracias a lo que fue la pandemia, que sí o sí obligadamente había que dirigirse por todo esto de las redes sociales, que ninguno tenía ninguna idea de cómo hacerlo. O sea, yo fui aprendiendo así a los sopapos, al tuntum, y a compartir la música, y bueno, y así llegamos a todos lados, gracias a Dios. Bien, el fan siempre estuvo ahí presente. Siempre.
¿Tienen fans desde hace 4 años o fue un poco más progresivo? Y no, fue creciendo. Es más, ahora se está armando un fan club. Ah, bien ahí. Sí, se está haciendo. Con las vinchitas, todo. Sí, con todo eso. Me encanta. ¿Qué músico te inspira a vos? ¿Cuál es tu líder en la vida o la meta en la vida que alguna vez quisiste llegar? Como decir, bueno, tal músico me inspira y yo quiero ser como él o mejor que él. Lemmy Kilmister, el cantante de Motorhead. Bien, ¿por qué? No sé, lo amo, desde chico. Llora. La música de él a mí me conmueve totalmente. Bien. ¿De qué trata el último disco? ¿Cómo lo definirías? Bueno, el último disco ya es más... Es más social que ir para adentro, es más guerrero, tiene canciones más directas, uh-huh. Y va directo al grano, digamos, a todo lo que no te gusta acá, todo lo que estás viviendo acá, que no te cabe, listo, va derecho a eso. Bien, contanos un poquito de qué se trata el Ester Fest, cuáles son más o menos las bandas que están confirmadas, los lugares. Vamos a contar algo del Ester Fest. No es la primera vez que se hace. No. ¿Cuántas ediciones tiene ya? 4. Esta es la cuarta. ¿Cómo nació el Ester Fest? O sea, el Ester Fest. ¿Qué se le ocurrió y todo? Primero, el Ester Fest viene de Terluz, ¿no? Claro. Es la fiesta de Terluz que organiza Terluz. Que organiza Terluz, claro. Y la idea la tuve yo, la tiré al grupo. Bueno, el grupo. Le costó un poquito creer en esa historia, o sea, siempre era como, vos estás medio loco, nano, ¿qué te pasa? Uh-huh. Recién hoy lo están masticando un poquito más. Y nace primero con la idea de ayudar a personas que realmente lo necesitan. Y segundo, ayudar a las bandas y ayudar a que se conozcan todas las bandas que existen acá en la ciudad de Santa Fe, uh-huh. Que para mí son muchas y son buenísimas, cada una de esas. Y bueno, y nació con esa idea. Recordemos, la primera edición se hace en el Anfiteatro Parque del Sur. La segunda se hizo, que bueno, esa ya fue más jugada, que se hizo streaming. Por streaming. Ahí, que ahí hubo bandas de México, de Colombia, sí, de Venezuela, de Chile, de todos lados. Uh-huh. La tercera sí iba a ser el año pasado, pero bueno, obviamente no tuve el apoyo. Y no llegó a realizarse como queríamos. Bien. Y bueno. Pero se hizo una tercera... No llegó a hacerse. Ah, se suspendió, pero hubo una promoción sí, y demás. Sí, se hizo todo. Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas tampoco. No, ¿por qué no? ¿Por qué no? No hubo apoyo, que no te bancaron. ¿Qué pasa? ¿Quién te tiene que bancar? Cultura de Santa Fe. De Santa Fe. Que sí estuvieron en las primeras dos. No estuvo nadie. ¿Y entonces? Digamos, en la segunda aportaron un poquito más para la cuestión de lo que era el streaming, sí. Que era muy costoso, uh-huh. Fue muy costoso hacer eso. En el primero lo único que hicieron, me dieron el espacio. El anfi allá del Parque del Sur, pero bueno, después todo corría por cuenta de uno, ¿no? Uh-huh. Y en el tercero, bueno, se solicitó un poco más de apoyo, no hubo. Y esta vuelta hubo un apoyo verdaderamente gigantesco de parte de otra persona que más adelante la vamos a ir nombrando, uh-huh. Y va a ir apareciendo. Y surgió esta posibilidad de no solamente hacerlo acá en Santa Fe, sino hacerlo en Carcarañá, en Hernandarias, en Rosario, en Santo Tomé y en Buenos Aires. O sea, se va expandiendo. Se expandió y bueno, ahora lo que se reconoció a nivel nacional. O sea, el Ministerio de Cultura de la Nación reconoció el festival como importante a nivel nacional. Qué bueno eso, ¿no? Esa noticia la tuve ayer. Mira. O sea, que es noticia fresca que estás anunciando ahora, hoy. Sí, acá. Así que bueno, esta propuesta va a ser mucho más grande y más movida. Seguro. Bueno, pero está bueno. Vos sos un luchador, ¿eh? Sí. Y arrancaste ahí con poquito y de a poquito se va... extendiendo esto, está bueno. Vas haciendo tu caminito y abriéndole camino a otras bandas. Y no es fácil armar todo esto. No. En un momento te paraste y dijiste, ¿dónde me estoy metiendo? Sí. Qué ganas, ¿no? Muchas veces. Pero bueno, la cuestión musical siempre es más fuerte que todo eso. Y bueno, y te ayuda a seguir, sí. Y a creer en más, y a ir por más. Y bueno, y está pasando, pasa. Bien, ¿te consideras un músico de la vieja escuela? Sí. ¿Totalmente? Totalmente. Sí. Yo, por ahí el rock, no digo que el rock de hoy no sea rock,
pero está como cambiado. Yo tengo la filosofía de rock de lo que era Papo, lo que era, bueno, como te nombré hoy, Motorhead y todas esas camadas de bandas. Sí, y la vieja escuela también indica a que hoy, por ejemplo, las bandas es más fácil grabar un tema, sacarlo y, bueno, ir haciendo camino. Claro. De esa manera, pero sé, porque lo he visto... sos de la vieja escuela de decir, bueno, yo si grabo el disco. Un disquito para tenerlo en la mano y repartirlo, ¿no? Sí. Bueno, sí, a nosotros nos ha pasado y tener el disco físico me parece que no se compara con un tema digital en YouTube. El famoso librito, ¿no? El librito para ver las canciones. ¿Te acordás cómo era cuando arrancaba? Vos esperabas que salga un disco, tal vez no te lo comprabas porque era caro, entonces un amigo, alguien se lo compraba y te juntabas en una casa, ponías el disco a escucharlo y te prestabas el librito y lo leías. Uh-huh. y analizabas las fotos. ¿Te prestabas el CD también? Sí. Una semana vos, otra semana yo. Sí, sí. Era todo un momento único, ¿no? Sí, y hoy eso no pasa. Hoy yo veo las bandas que van, graban un tema y capaz que están con ese tema un año, al otro año hacen la otra, entonces el disco lo terminás sacando en 10 años, no, pará, yo el disco lo saco ahora porque tengo otro disco el año que viene. Claro. Exactamente. Y aparte, bueno, convengamos que también eso se ha hecho por una cuestión económica, ¿no? También, sí. Hoy grabé un disco... Bueno, pero hoy hay espacios donde se puede llevar adelante eso. Por ejemplo, uno de esos, que yo siempre lo recalco, nosotros grabamos el primer disco con 13 temas y lo grabamos en la Mediateca de Santa Fe. Uh-huh. Y no pagamos un mango. Es que, claro, creo que Mediateca tiene la posibilidad de que puedas grabar siempre y cuando no hayas tenido algo grabado antes. Nosotros creo que tenemos esa limitación, me parece. No, por lo menos que yo sepa, no. O sea, ¿cómo que grabás tu primer disco ahí o tu primer material ahí? No. Mirá, yo tengo ya dos discos grabados y voy a grabar ahí. Ah, ¿sí? Ah, mira vos. En septiembre grabamos otras cosas ahí también, o sea, es como que mezclamos por todos lados. Bueno, vamos a ir a golpear una puerta entonces, a ver qué... Sí, te paso un contacto después, te paso un contacto. No, es un lindo espacio, lindo lugar. Sí. Es de la municipalidad, me mandó ¿no? Una, ¿no? Así que... Sí. Vengo no, aparte, no. Tienen todo profesional, loco. Sí, lo he visto, primera. Sí. ¿Cómo te parece que está el rock de Santa Fe, local? Bueno, hoy se está despertando. Después de estos dos años de que nos tocó dormir a todos, ¿no? Que no pasaba nada. Pero si cuesta volver después de estar paradito ahí. Bueno, a mí no me pasó. Yo salí como un monstruo cuando me dijeron, ¿podés salir? Salí. Ya está. Y chao. Y se recorrió todo. Claro, desde el 8 de agosto que Eter Luz no para de tocar. Uh-huh. ¿Entendés? Al día de hoy no paramos de tocar en ningún momento. Y veo que con las bandas está pasando lo mismo. Lo que no veo... Como siempre, ¿no? Antes de la pandemia y ahora, es la cuestión de espacios. Esa cuestión de querer cobrarte para que vos vayas y toques. La eterna discusión. El negocio eterno, ¿me entendés? Entonces yo creo que acá lo que hay que hacer es crear espacios populares para que las bandas puedan presentarse, mostrar lo que hacen y todo lo demás. Y por eso se hace el Eterfest. En el Eterfest no se paga un mango, nadie paga un mango, ni nada por el estilo. Vas y tocas en un escenario. Hay que destacar que es a beneficio. Totalmente a beneficio, como lo fue. Porque hay una módica entradita, sí, ahí. Claro, hay un bono, digamos, que ponerle, bueno, llevas un alimento o algo, un bono de 200, 300 pesos, creo que se va a poner este año. Pero en realidad ese bono después se junta, salimos todos a comprar a un mayorista, compramos y hacemos la repartija igual para los lugares que están seleccionados. Espectacular. Sí. Espectacular. Sí. Bien, a la hora de salir al escenario, Nano, ¿tenés algún tipo de ritual, algo que quieras contarle al público, que se pueda contar, ¿no? Sí. Horario protección al menor, por las dudas. Siempre alguna cervecita, siempre, antes de subir a tocar, y hablo con Lemmy Kilmister, voy, me miro en el espejo del baño, hablo con él y subimos al escenario y tocamos y hacemos todo lo que hacemos. ¿Y qué te responde? Dale para adelante. Go on. ¿Serías ahí con las clases? No, en realidad ya prácticamente no, ya me dedico a la música, a organizar y bueno, y toda esa movida que ya me lleva todo el tiempo. Bien. ¿Se puede vivir de la música? Se puede, sí se puede. Es un trabajo, ¿no es cierto?, de hormiga, pero se puede, se llega. Es convicción nada más y fe. Bien. Porque a veces ese también es la discusión con los músicos que han pasado aquí. Bueno, este es el primer programa de este año nuestro, pero han pasado muchos músicos por acá.
Y justamente también hemos charlado con jóvenes, uh-huh. el caso Gonzalo Villarino, uh-huh. Y veteranos, el caso Búfalo Blanco, ajá. Seba Casís, y varios músicos que, bueno, te van planteando que algunos tal vez tienen otras actividades, otro trabajo, y lo hacen paralelamente, cuando pueden. Otros tal vez sí se dedican al 100% a la música, bueno, Seba Casí, por ejemplo, pero también uh-huh. tiene que dar clases, es como un temita, ¿no? Difícil. Sí, acá lo que respecta a Santa Fe, no esperes vivir de la música lo que respecta ahí a Santa está, Fe. Ahí voy. Sí, vamos a hablar de eso. Hay que moverse, o sea, la idea es moverse y tratar de, bueno, obviamente, vos tenés una banda, tratar de que te conozcan por todos lados, de poder llegar. Y algo muy importante que yo siempre recalco es tener los temas registrados como corresponde. Porque yo lo puedo decir... Para planillar. Claro, yo lo puedo decir que se cobra. Se cobran los derechos de tu música. ¿Sadaic o también la ADI, Capi? Y Sadaic, una vez que te inscribís en Sadaic, tenés que inscribirte en la DNDA. Después, si tenés un disco, tenés que estar en Capif y todo eso. O sea... Esto es una cuestión burocrática bastante interesante. Sí, que muchos músicos están como ajenos, como que claro. no se quieren involucrar en eso, porque convengamos que difícil es, no es tan fácil. El músico quiere agarrar la guitarra y tocar. Claro, o sea, es claro. como que toda la parte administrativa. Bueno, pero por eso. Y más si sos un músico independiente. Claro. Ahora, si vos tenés un manager o una persona que dirige lo que vos hacés, bueno, ya es otra cosa. Pero si vos querés ser independiente, tenés que hacerlo todo. Sí, ¿sabés dónde veo yo una gran diferencia? Con la cumbia. Sí. La cumbia en Santa Fe está totalmente profesionalizada. Sí. Es más, la otra vez me cruzo en... compartimos un escenario con un músico muy bueno, correntino él, residiendo acá en Santa Fe, como Juan Ebautat, uh-huh. Que tiene sus discos, le encanta mucho el rock, el pop. Y está hoy tocando el teclado en una banda de cumbia de San Tomé. Y él decía, a su particular tonada correntina, que uh-huh. acá si querés tocar profesionalmente, hoy la cumbia se trabaja así. O sea, vas, tocas, cobras. Si tenés temas, los registrás, claro. Se pasan en las radios, te pagan. Es como... hoy por hoy vos ponés un tema en una radio y yo no sé si te devuelve tanto que suene. Y, bueno, y a vos te sirve que suene, claro, el tema. Claro, sí, sí, a vos te sirve. No es que te va a devolver millones. Claro. ¿Me entendés? Pero de a poquito vas subiendo de un escalón por vez. Es así, tenés un tema, tenés otro, tocaste acá, fuiste a esta radio, pum, pam, pam. Bueno, eso empieza a pasar. Es un laburo. Pero bueno, hay que ponerle. Y con el rock puede pasar exactamente lo mismo. Puede pasar exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay como una cabeza, y yo lo tengo sobre todo en el bajista de mi banda, es como una cabeza de decir, nada, pero si a vos ahí lo que hace es exprimirte. No es exprimirte, si vos te empezás a interiorizar y a buscar y a ver, existe la posibilidad. Yeah. Sí, sí, sí. Buen consejo también para el músico todas que... Para todas las bandas, y no solo los que están empezando. No. Todos. Hay bandas que están tocando hace muchos años y no tienen ni la más pálida idea de lo que hay tienen que hacer. Hay bandas que tienen discos y esos discos no están registrados. Sí, lo sé. También tiene mucho que ver cómo se graba también el disco. Sí. Igualmente no te pide tantos requisitos ahí. Sadik te pide que vos tu canción la presentes grabada con una guitarra acústica, uh-huh, si querés. Sí, con la melodía y listo. ¿Entendés? Le podés escribir la melodía en una partitura, escribís la letra y eso lo llevas y bueno, y se hace todo el trámite. Y después todos los años tenés que presentarte para decir, hola, estoy vivo. Bueno, sí, igualmente ellos ya saben ahora a través de las redes que vos todavía estás vivo. Porque obviamente... Wikipedia. Hay músicos, obviamente a nivel nacional, que sus herederos, como se dice, siguen cobrando fortuna porque... tienen música que sigue sonando. Bueno, hay una data que, por ejemplo, vos seguís cobrando tus derechos 70 años después de muerto. Claro. O sea que tenés una lunga para... O sea, tus hijos, tus nietos. Imagínate lo... Una herencia. ¿Quién cobrará lo de John Lennon, por ejemplo? Claro, bueno. ¿Fortuna? ¿Ves? Bueno, ellos siguen facturando claro. normalmente. Pero bueno. Es una linda historia, es para hablar muchísimo todas estas cuestiones uh-huh. y que el músico se espabile, ¿no? Y reaccione, porque tiene ingresos no solamente con una entrada en un show. O sea, el rock está bueno, la música es hermosa, yo amo la música, me encanta tocar,
pero también aprendí de que, bueno, tengo que buscar la herramienta para vivir de esto que hago. Si vos querés vivir de eso, bueno, empezá a buscar la herramienta y la herramienta está. Es media complicadita, pero bueno, se puede, se puede. Ah, pero la encontraste. La encontré. La encontraste, sí, sí, que sí. Eso es lo que importa y lo que a vos también te llega. Uh-huh. Sí, sí, sí. Bien. ¿Qué se viene ahora, Lea? Hola, Ana, ¿cómo estás? Que te veo ahí como asintiendo con la cabeza. Stage manager de Nano. Acá estoy como asesora, asistente y secretaria. Asesora de imagen, ¿eh? Porque dejate los pelos, le dijo Leandro. Sí, decí que me hizo caso. Aparte, para poder sacudir la cabeza cuando toca la guitarra. No, no sabés lo sexy que es en el escenario. Bueno, lo acompañás a Leandro con el violín, ¿no? Qué instrumento hermoso. Sí, sí, trato de estar a la altura de la circunstancia, ¿no? Con las dificultades que tiene el instrumento mío, que no ha sido creado para una banda de rock. Y además la formación con la que yo me hice en el instrumento tampoco no tiene... Está bien alejada de lo que es el rock. Entonces estar al lado del Nano es un desafío diario. Es como que aprenden mutuamente, ¿eh? Entre sí. Los dos. Sí, lo cual... ¿Habías hecho rock antes o no? No, rock no había hecho nunca en mi vida. Había hecho balada, había hecho melódico, había hecho tango mexicano, folclore argentino, folclore de Brasil. Uh-huh. Bueno, y mi formación es académica clásica. Claro. Géneros totalmente distintos al rock y más al hard rock. Claro. Entonces ahora empiezo a aprender blues, empiezo a aprender hard rock, empiezo a aprender... Un poco de heavy. Un poco de heavy, o sea, todo... O sea que vos también movés los pelos con el ¿qué violín. ¿Qué otra banda hay dando vuelta que tenga así un violín, una banda así eléctrica, digamos? Mirá, entre todo lo que yo conozco, y bueno, y ahora estoy conociendo más bandas todavía, no he visto. No, en Argentina no, pero no. Se hace popular afuera, en, sí. Afuera. Afuera sí. Europa hay un montón. Sí. Porque uno está acostumbrado más que nada a los vientos, claro, que acompañan una banda de rock. Pero otra cosa que a mí me gusta resaltar es que en el rock la mujer no es visibilizada. No hay muchas mujeres en el no rock. No hay muchas. Bueno, de a poquito se va abriendo el juego. De a poquito se va abriendo, las encontrás cantando muchas veces, sí. O las encontrás como coro. Pero el hecho de ver una mujer en el violín, y no quiero ser egocéntrica con esto, pero es ya hay un impacto visual. Llama la atención. Claro. Igual que acá tenemos hay una banda que es la banda del Tao Blues que se llama Vieja Intoxicada, que le hacen un tributo a Viejas Locas. Uh-huh. Hay una saxofonista, sí. Yo no me acuerdo el nombre. Katy Machado. Ah, bueno. Sí. Ahí tenemos otra que está con el saxo ahí adelante tocando, loco. Sí. Y el saxo tiene que tocarlo. O sea, no está atrás haciendo coro, ¿me entendés? Ni con el teclado. Tenés un protagonismo, claro. Claro, está ahí adelante. Eso está bueno. Sí, está bueno para hacer. Hay mujeres bajistas también dando vuelta que he visto en algunas bandas. Bueno, y tenemos el ejemplo del trío. Vomitan Glitter. Bueno, Vomitan Glitter. Bueno, ¿no? Esas son todas mujeres. La chica esta de Minerva, ya que volvió Minerva sin la guitarrista, pero también es una chica que se impone bastante, uh-huh. Lolo. Bueno, Tina Rush, o sea, ni hablar. Pero sí, se está viendo cada vez más. Sí. La Jimmy Avelier en Regios, también cantando. Tal cual, sí. Yo no me acuerdo en este momento cómo se llama el trío que tenía las dos hermanas. Terrible trío, gigante. Famosísimo. ¿Eruca? Eruca. Ah, claro, a nivel bajista nacional. Yo estaba buscando a alguien de acá. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que ellas fueron con una Pedernera ahí en la bata. Claro, yo creo que ellas fueron una de las impulsoras, digamos, que o sea, que uno empezó en a ver... En realidad no son hermanas. Está bueno. Lula Bertoldi, que tiene su hermana también música. Claro, que es solista. Brenda Martín es la bajista que... Bien. Pero sí, es un power trio tremendo, sí. Y bueno, yo creo que yo, en lo que recuerdo, es algo de lo primero que vi, dije, mirá, dos mujeres, claro. Una con una guitarra y una con el bajo, y haciendo solo el violín. Sí, la confusión se genera porque, claro, Lula Bertoldi tiene a la hermana, que es Marinina Bertoldi, que ya tiene su banda aparte, pero también tremenda música. Sí, primera. Claro, pero ellas fueron una de las primeras bandas que vos decís, a nivel nacional, se han mostrado como una figura femenina muy imponente. Con dos mujeres, aparte de ella tocando la guitarra, claro, de la manera que toca. Cabeceando. Y la voz también toda ronca. Tiene como un estilo muy marcado también ella. Vos sabés que una vez vino una banda, yo la sigo, ay, no me acuerdo el nombre, yo la sigo, mexicanas ellas,
tres hermanas mujeres que vinieron a Tribus a cantar una vez, las seguí en las redes, fenómenas las tres, cantan las tres, la chica la batería, la guitarra y canta, y la bajista, son tres hermanas que también cantan las tres, ¿no? ¿Sabés lo que son? Que vinieron en un show de Bruca Sativa, vinieron, estaban haciendo gira con ellas con en ellas. Todos lados. Qué bueno. Como tipo telonera. Claro, claro, claro. Ellas son mexicanas, cantan en inglés y bueno, las sigo en las redes, son fenómenas. Chiquitas, 20 años, la más grande tiene 22, así. Súper jóvenes. Sí, tremendo. Pero está bueno que haya eso, está bueno. Y más acá en Santa Fe porque, más que nada en el rock, porque tal vez en otros estilos se bueno. ve. Igualmente han venido, vinieron chicas también de en el ámbito de la cumbia, también es cerrado, sí. Pero... De a poquito. Esta chica, Evelyn Maidana, que estuvo. No me salía el nombre, que vino y ella nos contaba eso, que es complicado meterte en el circuito, pero gracias a las Dalilas, a las Leivas que aparecieron, a Karina, bueno, Gilda, y si no, más atrás, ¿no? Pero bueno, se le van abriendo de a poco los espacios. Y está bueno que eso pase, o sea, todos tenemos el mismo derecho, está todo bien eso. Seguro. Hay que abrir la cabeza nomás. Bueno, ¿qué viene? ¿Cuándo Eterluz? ¿Hoy? ¿Mañana? ¿Cuándo? No. El 7 de julio. El 7 ahora, el jueves 7, ajá, en Stanley. Y el 9 estamos en Rosario, en García Bar. Uh-huh. Después tenemos un par de acústicos acá el 22 de julio en ¿con La el Tasca. Dúo? No, con Eterluz. Eterluz. Sí, estamos armando también. ¿Cómo hacemos heavy acústico? Y se hace. ¿Eh? ¿Cómo hacemos? Hay que mover más los dedos. Seguramente. Después el 4 también, ¿no? 4 de agosto. Sí, el 4 de agosto en Estanley. También acústico. Y el 13 de agosto en El Puente, en el Centro Cultural El Puente. Uh-huh. Ahí eléctrico. Ahí vamos a romper un poquito más. Excelente. Bueno, estoy viendo acá a Eterluz en Demos, ¿eh? 17 ajá. de junio. Ah, claro, hace poco. Hace poquito. ¿Qué guitarra estás tocando ahora? Esa es una... ¿Una SG? Ajá, una SG. Bien, ¿eh? Sí. Vamos de poquito. De poquito. Espectacular. Bueno, chicos, agradecerles. Ya estamos pasadito de hora. Dale. Pero es un placer siempre. Nos deben algo, ¿eh? Nos deben la guitarrita. La guitarrita. Y cantar en vivo. O sea, hacer un vivito. Sí. Bueno. Ahí el stage manager lo confirmó. Sí, tenemos de vaya en Instagram, así que acá, no pueden decir mentiras acá. Acá instalado. Se dice la verdad. Trata todo perfecto para que salgan de 10 en vivo y les queda también el material. Así que. Dale. Ahora cuando venimos, no sé cuándo es que venimos con el dúo, tiramos acá. Metemos ahí alguna perlita. Me encanta. Guitarra y violín. Así dale, es el dúo. Dale, sí. Pero es instrumental, no cantado. Instrumental, no cantado. Ok. Buenísimo. Pero podés meter un... Sí, metemos ahí alguna palabrita, siempre podemos meter. Sí, si no, tiramos nosotros los coros ahí. Bueno, chicos, pasen las redes sociales, así la gente lo va siguiendo. Bien, Eterluz en YouTube está como Eterluz Santa Fe, en Facebook lo mismo, Eterluz Santa Fe, y en Instagram nos encuentran como Eterluz Power Trio. Ahí está toda la info, toda la data, toda la música, todo. ¿Hay un Instagram de Letterfest de este año? Sí, hay un Instagram de Letterfest que es Etherfest22. Y hay un Facebook también que es Etherfest22, pero 22 con letra. Bien. Ajá. Ahí también va a estar toda la info, la data y todo. ¿Va a tocar Esbat ahí? Va Esbat. Que se ha anotado. Todo. Yo ya lo noté. La primera banda. Así que avisale a los vagos. Sí. Ah, no están enterados todavía, pero. Hay uno que se enteró recién que es acá. Rafa ya sabe, por lo menos. Hay que decirle a los otros dos vagonetas que agarren los instrumentos. Bueno, así que listo, nos vemos en el próximo Etherfest, nos vemos aquí, están invitados para cuando quieran, y también somos una radio que le abre las puertas a todos los, no sé si todos, porque van a ser un montón, pero para que pasen también a mostrar su música las bandas que van a estar en el Etherfest. Eso estaría muy bueno. Ya tenés el contacto y perfecto. Acá tenemos la invitación hecha. Dale. Así que bueno, lo mejor para lo que se viene y nos reencontramos. Vos sabés que me había quedado el tema del nombre. ¿Sabés que está muy relacionado el nombre de ustedes con la radio? ¿Por qué? Porque a la radio se dice el éter. Ah. Así que una forma de decir luz en la radio. Ah, mira.
¿Eh? Sí, luz en la radio o la radio. Lo estás diciendo de una forma luminosa. Muy graciosa. Luminosa, ahí está. Muy bien. Bueno, nada, me quedo eso porque el éter siempre se refiere a. No, tal cual. Es válido, es válido. Che, muchas gracias, loco. Muchas gracias por la onda de los dos. Impecable. Bueno, ahora lo dejamos escuchando más Eterluz ahí en demos, en vivo. ¿Esto es sonido consola o sonido de...? Sonido de celular. ¿De celular? Digo que está bastante bien. Por eso está ahí arriba, sí. Sí, sí, por sí. Y nos vamos a sacar unas fotitos ahora y demás. Buenísimo.